es una tarea muy solitaria. Es estar metido en el taller, trabajando a solas. Contigo Estás contigo mismo. mismo todo el tiempo y eso es algo muy, muy fuerte. Porque pues estás todo el tiempo con tus pensamientos. O sea, estás pensando una cosa u otra mientras estás pintando y es algo pues, que al principio es duro, pero ya cuando lo aprendes a llevar es interesante. Rolando, me gustaría saber cuál fue tu trayectoria, tu carrera en el arte, cómo te formaste. Yo me formé como primero como ilustrador, estudié en la ENAP y cuando iba en la carrera hice un viaje por Europa de mochilazo y pues prácticamente lo dediqué a ver museos y ver obra y ver a grandes pintores. Entonces cuando yo regresé a México pues tenía ganas de expresar todo eso que había visto y creo que el diseño y la ilustración me limitaba mucho. Tomé un taller de técnicas de materiales y a partir de ahí pues la pintura prácticamente ha sido pues autodidacta. Yo a partir de estar trabajando mucho, pintando mucho y experimentando con los materiales y con las formas de trabajar, es como pues, he ido saliendo. Cuando hiciste ese viaje a Europa, ¿qué pintores concretamente te ayudaron a tomar esta decisión? Porque es así como sucede con el arte, ¿no? Creo que el que más así cuando lo vi me sorprendió muchísimo fueron las pinturas negras de Goya. Cuando llegué al Prado y vi eso, fue así como un Cuando ya golpe estaba además completo. aislado Sí, del está exterior, como ¿no? está abajo y está en una sala propia para las pinturas. Entonces llegas y te sorprende así. Bueno, para mí fue como una epifanía llegar y ver así como toda esa belleza. Y dije, no, pues yo, entonces esto es lo mío. La primera serie con la que empecé a trabajar fue una que se llamó Ascetas, que eran monjes zen, con fondos negros muy al estilo de las pinturas negras de Goya, pero con una paleta mucho más fría. Y ahí como que en esa serie de obras yo lo que intentaba trabajar era como esa cercanía que tienen los monjes al momento de meditar. La cercanía que tienen con la muerte, o sea, pues están tocando, con tal de llegar a la felicidad y al nirvana, tocan casi la muerte en esos momentos de meditación en los que se privan de todo y tienen como pues, cuestiones La ascéticas. meditación te desprende de tu cuerpo, te Sí, desprende de exactamente. ti. Este trabajo que tú has hecho de introspección a través de tu pintura, yo siento que buscas estados de absoluta privacidad en tus cuadros. Sí, yo creo que es como una guía que ha seguido mi trabajo, que es como enclaustrar, sí, como meter los personajes o lo que estoy pintando dentro de sitios enclaustrados, lugares donde están estériles, donde no hay nada, y pues es como lo mismo que tenemos día a día. Esta introspección que tú llevas,
además tiene un contraste, porque tú utilizas una paleta muy luminosa, digamos. Usas mucho blanco en ciertos aspectos de tu obra. Hay la presencia del blanco, de colores neutros, de grises, llevándote toda la gama de blanco, gris que puedas tener. ¿Por qué haces ese contraste? Porque la introspección como que tendería a la oscuridad, ¿no? Y tú la llevas a la luz. Al principio empecé, o sea, pensando que la oscuridad era lo como que me llevaría a la introspección, pero no sé, trabajando como las obras, poco a poco, tal vez inconscientemente, he ido haciéndolos mucho más luminosos. Pero es como una cuestión más técnica. Yo trato de hacer los cuadros muy limpios, muy claros, muy pulcros y solo dar como algunos detalles de color que donde quiero que el espectador fije su mirada y a partir de eso creo toda una historia. Para este proyecto de la poesía vista por el arte, tú elegiste el poema de Javier Villaurrutia, Su nocturno en que nada se oye. Sí. Y realizaste la pieza que tenemos aquí. ¿Cuál fue tu relación con ese poema para que tu metáfora visual fuera esta? Yo me basé más como en esa dualidad que tiene el poema. Uh-huh. Bueno, cuando lo leí, me acuerdo que me transmitió como esa dualidad como que tiene de ansiedad y calma al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces yo lo quería hacer como, bueno, hice una imagen que para mí es como una especie de déjà vu. Uh-huh. que ves algo, pero que al mismo tiempo es como muy extraño pero familiar. Entonces, pues, yo quería transmitir esa sensación que tienes cuando ves algo que te crea eso. O sea, el poema habla como del sueño, del sueño que llega casi cuando tocas a la muerte, o bueno, casi rasando la muerte, porque siento que cuando te duermes es como estar lo más cercano a lo que yo creo que sería morirse, porque estás en la nada. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera, para que nada turbe mi muerte. En esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre. Para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz, que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura. Y mi voz quema, dura. Siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta. Hasta siento en el pulso de mis sienes muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Siente esa atmósfera en tu cuadro de ese silencio, esa soledad, ese espacio además como en un limbo, porque no sabemos ni dónde está, ni cuándo sucedió, nada de eso. Quiero basarme mucho en las sensaciones.
más como que como en transmitir ideas, una idea concreta, sino como que le genere al espectador sensaciones, de esa sensación como inexplicable con palabras, que sea como muy espiritual, como que excave como a las profundidades de la persona y le traiga memorias de lo que ha vivido. Y de lo que hemos soñado. Y sí, porque muchas veces los sueños son más fuertes que las vivencias, ¿no? Se nos quedan grabados de una manera imborrable en nuestras emociones, porque además son como viscerales, ¿no? Los tenemos en la piel. Gracias, Rolando Sosa, por este cuadro. Gracias. Soy Avelina Lesper, desde el estudio del joven pintor Rolando Sosa en la Ciudad de México. Hasta pronto.